Soy Nando Mesía y voy a enseñar a Marisol a hacerse un lindo smokey eyes en tonos morados. Vamos a utilizar primero un pincel plano y vamos a tomar el color morado y lo vas a aplicar en todo tu párpado superior, solamente hasta la mitad del ojo, como acercándote hacia tus pestañas, allí. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Ahora vamos a utilizar el otro pincel que se llama Pencil Brush porque se parece mucho a un lápiz. Vas a tomar nuevamente el color morado y vas a delinear toda la parte inferior de tus pestañas. Fíjate que este es un acabado no tan prolijo, no es delgadito. Exacto, de afuera hacia adentro. Que se note la sombra. Siempre tenemos que utilizar un poquitito de gris o un poquitito de negro para darle la profundidad. Con eso vas a trabajar solamente la parte de la mitad del ojo hacia afuera, como haciendo un delineado, así. Y trata de que vaya entrando hasta la mitad de tu ojo nada más. Ok. Y luego trata de unir hasta la mitad del ojo. Allí. Y lo vas difuminando. Puedes difuminarlo con los dedos, puedes difuminarlo con un pincel. Y también con ese mismo tono oscuro, trata de aplicarte en la parte inferior solamente hasta la mitad del ojo. Es un look como bien nocturno, es un look bien de fiesta, es un look juvenil. Se complementa con mucha máscara de pestañas y ahí vas a poder ver ese efecto de ojo ahumado. El truco para un buen smokey eye es un blender o difuminador. El éxito de cualquier tipo de sombras es difuminar y difuminar, que no se vea el inicio ni el final de la sombra.